Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Y aprovechamos para saludar a toda la audiencia junto a Marito Kempe, Fernando Palomo, para acompañarles en este día maravilloso de fútbol. Argentina contra el gran Paris Saint-Germain. Bueno, la verdad que lo que hemos visto de estos dos equipos nos hace pensar que la propuesta de los dos va a ser muy interesante. Así que veremos a ver quién gana. Peligro que va Gómez. Míralo al Papu desde ahí. Gran reacción para tapar y alejar el peligro. Buena pelota, mete Messi en el centro. Y hasta acá llega la acción. Martínez. Es Neymar el que ha entregado el balón. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Mbappé. La tiene Gana Gueye. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. Dybala. Interceptando el pase. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. ¡Mbappé! ¡Gala! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario. ¿Escuchaste que estaba gritando? Empecé a gritar, señor. No sabía, sí, pero señor. El arquero se metió. Totalmente de acuerdo. Es un pulpo este, ¿eh? Las para de todos lados. El Papu. Lautaro Martínez, pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Y dice Gueye. Bernat. ¡Messi! Este arquero es una muralla, la pelota se aleja. Atentos todos, para la rotativa, hay tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Va a reponer la pelota desde el costado. Ángel Di María. Nuevamente la pelota Di María. Ahí está y se adelantan. Y lo va a hacer. Di María. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Marco Verratti. Fabulosa entrada acabamos de ver. Tienen la bocha y se van volando. Entra solo contra el arco. No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada. Y por ahora el marcador está 2-0. Controla la pelota y sigue. Y se anima a darle. Y en el portero con esa pelota. Este tiro de esquina es para el Paris Saint-Germain. Una pelota que no presentaba peligro alguno. Gracias por el regalo, dice el arquero. Marcos Acuña. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Y ahí está, así se pierde un contraataque. Los locales controlan la pelota. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy,
Encima que van adelante en el marcador, ¿qué más se les puede pedir? ¡Qué buena pelota metieron! ¡Bien, arquero! ¡Pero sigue el juego! ¡Esta es! ¡Ahí está! ¡Impresionante cómo llegó a picar el balón! Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Este es bueno para el Papu. Se viene el remate y lo clava. Anota y al arquero que le regalen un GPS que se perdió. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Berratti. Martínez. Ahí está Messi. Paulo Dybala la tiene. Atento que ahí nomás cae la pelota. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Martínez. Este pase tiene potencial. Un balón que no se le complica a Donnarumma. Le ha regalado la pelota al rival. Hermosa asistencia y peligro. Y ahí avanza con ella. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Ahí la tiene y es clara. Era un golazo para agarrarse la cabeza, de verdad. Buen trabajo ahí. Bernat. Mbappé. Berratti. Se viene el pase de Berratti, atentos. Acá no me sorprendería nada ver una tarjeta. Esta pelota iba adentro, enorme, el arquero. Qué bien que atrapa esa pelota. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. ¡Siga, siga! Dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Tremendo el bloqueo. Bernat. Mbappé. Volvieron con Mbappé. Quita la pelota y se quedan ya con ella. Ahí se levanta de su silla el árbitro administrativo y nos está mostrando el cartel que dice que se juega un minuto más. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Rodrigo de Paul. ¡Arquerazo, por favor! ¡Aplaudirlo nomás! Preciso Messi en el centro. Termina el primer tiempo y el marcador es una sorpresa para todos. No es raro decir que Leo Messi es uno de los más determinantes de un partido. Hoy igual está jugando a otro nivel, ya interplanetario lo suyo. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está pidiendo el cambio, pero el cambio del contrario, porque lo está volviendo loco, ¿eh? Allá donde...
Se viene el segundo tiempo del partido, lo está perdiendo el Paris Saint-Germain. El Papu. Lautaro Martínez. Ya no tiene la pelota Argentina. Mbappé. Mbappé. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Messi tiene espacio por el lateral. Era bueno el ataque, pero se suma. No para el juego el árbitro. Ventaja para Argentina. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Parecía que dejaba seguir la jugada, pero pitó la falta. Pase corto. Pelota regalada por Argentina. Atento que se viene la contra. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Di María que le entrega mal. Muy bien cómo llega a meter esa pelota. Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. No por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad que fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Carlos. ¿Cómo pueden perder el balón ahí? Con el arco abierto, sin nadie que resguardarlo, un gol extremadamente fácil. Siempre hemos dicho que los arqueros tienen que tener cuidado al salir de la pelota. Este se descuidó, la regaló y lo convirtió en un golazo. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Ya lo hemos dicho, Marito, es bárbaro cuando un técnico llega fuera de su campo a presionar al rival. Sí, pero hay que ver cuántos minutos le va a aguantar el cuero a los jugadores, ¿eh? Licencias que...